amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Super Running aquí en Levante Televisión, como siempre, para traerles toda la actualidad del panorama runner. Hoy vamos a tener en este espacio, en este programa, la oportunidad de volver a hablar con un atleta valenciano, el ultrafondista Iván Penalba, que ha vuelto a lograr una gran marca en Holanda. Recordaremos también cómo ha ido el proceso de entrega de becas del proyecto FER junto a la marca Enervid. Pero, como siempre, recordaremos lo más importante, la última hora del panorama runner a nivel local, nacional y también internacional. En este programa, donde además también les vamos a dar cuenta, ya saben que durante todas estas semanas les venimos trayendo multitud de suspensiones, cancelaciones de pruebas, ya no solo aquí en la Comunidad Valenciana, sino también por todo el territorio nacional y, por supuesto, a nivel europeo. La última, la más local, la más cercana, la hemos vivido con la cancelación del Circuito de Carreras Populares de Valencia. La Fundación Deportiva Municipal ha tomado la decisión de cancelar de manera definitiva lo que era la 16ª edición, la de este año, de ese circuito de carreras. Hay que recordar que ya el pasado mes de marzo, en pleno punto álgido de la pandemia, ya se decidió cancelar las carreras previstas para esas semanas. Se había pospuesto el retorno para este mes de septiembre, pero evidentemente la situación no es la aconsejable y de esta manera se ha optado por suspenderlas al menos hasta el próximo año. No solo además se suspende todo este circuito de carreras populares de Valencia, también se ha suspendido la quinta marcha contra la violencia de género y la 36ª edición de la San Silvestre Popular Valenciana, esa carrera tan carismática que tiene lugar el 30 de diciembre. Así que habrá que esperar al próximo año. En cualquier caso, la propia Fundación Deportiva Municipal está trabajando para que al menos, como han hecho muchos circuitos y también muchas carreras, se pueda completar de manera virtual algunas de las carreras que han quedado pendientes. Y una precisamente que tuvo lugar de manera simbólica, testimonial en Valencia, fue la Carrera de la Mujer, que se celebró en nuestras calles aquí en la ciudad con la presencia de 50 participantes simbólicas. La victoria fue para Laura Méndez, que además consiguió un triunfo doble, dado que también participaba en el Campeonato de Federaciones Autonómicas, con la presencia, entre otras, de deportistas de renombre como Sabrina Valén, Estrella Cabello, Gela Duar, Selina Moreno o Natasha López, junto a otras corredoras populares valencianas como Raquel Landín, María José Cano o Lucía Alberola. También estuvo presente en esta Carrera de la Mujer la regidora de Sports del Ayuntamiento de Valencia, Pilar Bernabé. Esta carrera además sirvió para homenajear a la que fuera marchadora española, además participante en 5 Juegos Olímpicos, María Vasco, que evidentemente daba sus sensaciones de lo que era esta prueba y, por supuesto, satisfecha por el homenaje recibido. Bueno, yo creo que el espíritu de la carrera, de una carrera como es una marea rosa, es muy diferente a cualquier carrera que puedas hacer. Y eso que yo he estado en muchas carreras pues, de alto nivel y demás, pero ver a tanta mujer junta por una causa y además que no es tan competitiva, ¿no? Yo he ganado en alguna que otra ocasión, pero también te tengo que decir que son carreras que para mí han sido durillas por la poca distancia que tienen, pero me parece brutal esta carrera. Bueno, creo que es una manera de poder motivar a la persona, al deportista, al atleta, para que así pueda seguir entrenando, porque es verdad que los atletas o los runners necesitamos tener un objetivo para ver que el entrenamiento que haces es para algo, ¿no? Entonces, bueno, si es con carreras virtuales, pues con carreras virtuales, que creo que la gente también se engancha y también se pica. Bueno, sin ninguna duda, me reporta, parece que fue ayer, ¿no? Porque, o sea, que han pasado unos cuantos años y bueno, me reporta a algo maravilloso, ¿no? Como lo que hice, ¿no? Historia, que fue una pasada, aunque en el momento no lo creía, pero te das cuenta que años más tarde aún sigo ahí, ¿no? Entonces, bueno, es una pasada recordarlo y estar hoy aquí por ello es muy bonito. Me parece brutal, porque claro, yo he hecho marcha atrás, ¿no? Y pienso en cuando yo era atleta profesional y claro, yo recuerdo haber entrenado tanto tiempo sola y ver una chica, sobre todo, entrenar sola era muy raro, ¿no? Y ahora este mundo, este boom que hay ahora del running, da igual, ¿no? Si eres chica, si eres chico, si vas solo, si llueve, si nieva, si es de noche, de día. Entonces, bueno, a mí me encanta ver que hay este boom, pero siempre con precaución, ¿no? Que no todo el mundo puede correr, ni maratones, ni tal. Yo creo que todo el mundo debe pasar por un
por un proceso médico, es decir, que se chequeen, que se miren, y sobre todo es importante que siempre se haga algo de deporte porque el cuerpo lo requiere. O sea, no hace falta tampoco meter el cuerpo a extremos, ¿no? Pero sí que hacer algo de deporte porque al final es también vida social y eso gusta. Pues ahí estaba esa carrera de la mujer que tuvo su inicio en Valencia, un circuito que va a recorrer prácticamente todo el país. Y otras pruebas que han tenido lugar, en este caso con el triatlón como protagonista, ha sido el Infinity Half, en este caso celebrado en Almasora. En unas semanas va a tener lugar en Benicassim, pero como siempre deja imágenes espectaculares. Muchas medidas de seguridad, distanciamiento entre los deportistas y todas las precauciones para que pueda tener lugar una prueba que ya en su primera carrera ha sido todo un éxito. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know. Sad souls, darling. Oh, I know. Or sad souls, sad souls. Y continuamos con más cosas, y ya saben que el próximo 7 de octubre es un día importante en Valencia, ciudad del running. Ese día Joshua Cheptegei va a intentar buscar el récord de los 10.000 metros aquí en Valencia. Y además la organización ha propuesto un interesante reto para todos aquellos que quieran intentar emular al menos a Cheptegei durante un kilómetro. La organización ha puesto un reto a esos seguidores para que corran a la misma velocidad que el atleta ugandés. Para ello, todos aquellos que corran habitualmente por el circuito de 5K del río van a poder encontrar unos carteles que enmarcan el tiempo que firma Cheptegei por kilómetro, que más o menos está cifrado en 2,5. Una auténtica barbaridad. Pues bien, todos aquellos que se animen a hacerlo de aquí y hasta el próximo día 5 podrán trasladar a través de las redes sociales y bajo el hashtag RetoCircuit5K
poder marcar, en este caso, su registro, su tiempo, y participarán en el sorteo de dos entradas para ese reto que tendrá lugar el próximo 7 de octubre en el cauce del río Turia. Así que desde aquí animamos a todos aquellos que quieran sentirse, al menos por un kilómetro, ser Cheptegei, el hombre más rápido del mundo en los 5.000 y en los 10.000 metros, podrán hacerlo aquí en Valencia. Y también, por otro lado, hablando de retos, saben que del próximo 5 al 6 de diciembre se va a realizar ese maratón virtual aquí en Valencia, después de que se haya suspendido la prueba popular, y se ha diseñado un plan de entrenamientos para todos aquellos que se han inscrito. La semana pasada desglosábamos cuál iba a ser un poco el trabajo que va a llevar a cabo José Garay, el entrenador de Serrano y encargado de este plan de entrenamientos. Ahora José Garay también explica lo que va a ser la primera fase, la 1.0. La fase 1.0 o fase de acumulación consta de las dos primeras semanas del plan. El objetivo principal es empezar a trabajar los primeros kilómetros, volúmenes medios y darle continuidad. En ella encontraremos algunas sesiones con cambios de ritmo cortos, algunas con cambios de ritmo un poco más largas, y el objetivo principal es ponernos en marcha y prepararnos para la fase posterior. Han sido unos meses complicados para muchos deportistas después de toda la crisis del COVID, el confinamiento, otra vez volver a entrenar y sobre todo el intentar ahora en la vuelta a los campeonatos conseguir buenas marcas. Es momento de estar al lado de ellos y por este motivo la Fundación Trinidad Alfonso, a través de su proyecto FER y también la empresa Enevit Sport, han puesto en marcha unas becas. Llevas mucho tiempo preparándote para esto. Para volver a brillar. Para dejarnos a todos. Sin palabras. Pero a veces es la vida la que puede dejarte sin aliento. Toca levantarte, sacudirte el polvo y volver a empezar de cero. Aunque no sepas cómo. Sabemos que es difícil, siempre lo fue. Pero queremos ayudarte. Por eso Enervit pone en marcha las becas Enervit, un programa para complementar el entrenamiento de los deportistas del proyecto FER y acompañarles en el camino hacia el éxito. A través de planes nutricionales, rutinas específicas y material, Enervit quiere ayudarte para que vuelvas a dejarnos a todos sin palabras. Pues este acuerdo entre Enervit, el proyecto FER, se escenificó en las propias instalaciones de la Fundación Trinidad Alfonso con el fin, con el objetivo de fomentar ese apoyo y esa colaboración en total a 28 deportistas que han estado trabajando muy duro durante estos días y que siguen haciéndolo para conseguir sus objetivos, sus marcas, ya no tan solo para este año, sino también, por supuesto, para el 2021. Muchos de ellos incluso miran a los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahí ven las imágenes de esa presentación en donde las becas se han otorgado a 28 deportistas de alto rendimiento que, con motivo de la irrupción de la pandemia y el confinamiento, han visto seriamente afectado su rendimiento y preparación, teniendo que adaptar además sus entrenamientos. Con este acuerdo, con estas becas, se les va a ayudar sobre todo en un objetivo primordial, y es conseguir un billete, muchos de ellos, para las próximas Olimpiadas de Tokio. Dentro del plan de trabajo de estas becas se va a realizar un estudio nutricional y científico con un seguimiento durante los próximos 6 meses para que el deportista llegue a la temporada de competición en las mejores condiciones posibles. Escuchamos a los responsables de Enervit, también del proyecto FER, y a dos deportistas que estuvieron invitados a este acto para que expliquen pues lo positivo de esta iniciativa. Dos tipos de beca. Una beca que desde el punto de vista es la más sencilla, siempre cuesta porque es económica, pero luego tenéis un talón blanco que podéis ponerle la cifra que queráis
de conocimientos, de experiencia. Una empresa como Enervid, ¿no?, quiera ayudarles en este caso a través de algo que es tan importante y tan necesario para ellos como es la alimentación y a través de... El corporal, mejorar la flexibilidad, pequeñas cosas, pero sí que es verdad, apartamos la parte del aparato, que era imposible trabajar porque, vamos, yo levantaba la mano con el aro y pegaba el techo. Hemos sacado su parte buena porque hemos visto que sin salir de casa podemos entrar igual. Y vamos con más cosas y saludamos a un protagonista de excepción en este Super Running aquí en Levante Televisión. Ya hemos charlado con él en alguna que otra ocasión, siempre con grandes registros, con grandes marcas y, como se suele decir, lo ha vuelto a hacer. Él no es otro que nuestro amigo Iván Penalba, ultrafondista valenciano y que la ha liado además buena en Holanda. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido a este Super Running. Hola Iván, muy buenas. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Ahora, muy bien. Bueno, Iván, antes que nada, de nuevo felicidades. Creo que todas las veces que he charlado contigo he tenido que empezar felicitándote porque vienes de conseguir un gran registro y en este caso no ha sido menos porque vaya tiempazo y sobre todo vaya logro el que has conseguido de nuevo en Holanda, Iván. Bueno, la verdad es que sí, la verdad es que ha sido una carrera fantástica. No entraba en nuestros planes, ¿no?, porque al final se ha cancelado la Spartan Long, que es la que estaba preparando, pero bueno, al final hemos sabido buscar una alternativa, seguir ilusionado y ha salido pues algo magnífico. Estoy muy contento. Bueno, para el que no lo sepa, has conseguido el récord de 24 horas en la ciudad de Deventer, en Holanda. La marca exacta, 265,887 kilómetros. Una auténtica barbaridad. Bueno, más añadido un kilómetro más, son 264,8, pero te lo agradezco, el próximo día lo haré. Pero sí, la verdad es que bueno, es la mejor marca mundial de este año 2020 y bueno, me hace muy feliz porque, como dices, con todas las circunstancias, ¿no?, que han habido este año, pues la verdad es que no me lo esperaba tener este rendimiento tan bueno. Ha superado el registro, Iván, creo que del año 2018, ¿verdad? Sí, de 2020, de este año. Esa es la mejor marca mundial y bueno, lo que te digo, la verdad que es algo que me pone muy feliz y que al final pues da un poquito valor, ¿no?, a todo el trabajo que se hace un poquito en la sombra y que si se sigue con constancia se puede lograr cualquier cosa. Lo cierto, Iván, es que como bien comentabas antes, esta carrera en principio no entraba en tu plan porque tu idea era estar en la de Grecia, que por la situación del COVID ha sido suspendida, ¿no? Y de ahí yo creo que la insistencia de la organización porque estuvieras allí, pero en principio esta carrera no entraba en tus planes iniciales, ¿no? Correcto, sí. Llevábamos una preparación para ir a la Spartan Long, que es la carrera en Grecia, una de las más importantes del mundo. Y bueno, las últimas semanas se canceló. Fue una, digamos, una pena, ¿no? Pero enseguida intentamos darle la vuelta a la tortilla, ¿no?, como aquel que dice, y buscar una alternativa, algo que también nos motivara. Y bueno, en Holanda, en Deventer, los organizadores son amigos míos, me insistieron mucho, me hicieron esta propuesta y bueno, les quiero dar las gracias a ellos porque al fin y al cabo yo estuve allí porque ellos hicieron un gran esfuerzo y nada, y la verdad que enseguida me motivé para intentar hacer algo grande en esta carrera y bueno, por suerte salió muy bien. 205 vueltas creo que diste, ¿no?, en este circuito. Sí, correcto. La verdad es que se hicieron largas, pero se disfrutaron todas y cada una de ellas. ¿Cómo fue la experiencia? Me imagino que por el resultado te sentiste bien, pero como en todas las carreras hay momentos mejores, otros peores. ¿Cómo valoras la experiencia? Sí, bueno, como dices, al final el resultado fue muy bueno, pero hubieron muchas situaciones, tanto previas
Parece que hemos perdido la conexión con nuestro amigo Iván Penalves, lo que tiene a veces el tema del internet, estas entrevistas a distancia, estas entrevistas telemáticas. A ver si en breve podemos recuperar la conexión con Iván Penalva, que, insisto, con esa marca de 264,887 kilómetros, ha superado su marca de las 24 horas y sigue pulverizando registros en este ultrafondo, en una carrera que teóricamente no iba a correr, dado que su objetivo era estar en esa Spartathlon de Grecia, que iba a recorrer las ciudades de Esparta y Atenas, un total de 246 kilómetros, pero debido a la crisis del coronavirus, del COVID-19, finalmente tuvo que ser aplazada y de esta manera la organización de Holanda, pues al final llamó de nuevo a Iván Penalva para que pudiera estar en esa prueba de Venter y poder correrla, como así ha sido. Y fíjense además con qué grandes registros. Está por ahí Iván Penalva, a ver si podemos retomar la comunicación con él. Bueno, pues vamos a cruzar los dedos a ver si ahora retomamos esa comunicación con Iván. Iván, ¿me escuchas ahora bien, no? Sí, perfectamente ahora. Perfecto, estos son los elementos que no podemos jugar. ¿Ves? Esto en las carreras, no tiene, si no hay cobertura ahí, no pasa nada, ¿eh? Ya, lo que pasa es como las carreras, hay que ir improvisando durante la marcha muchas veces, sí. Bueno, en cualquier caso, Iván, recordar también, estaba viendo tu tiempo para ver un poco el promedio por kilómetro, 5'26, es una auténtica barbaridad, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que mantener un ritmo tanto tiempo es la verdad que bastante difícil, aunque no lo parezca, ¿no? Pero ya cuando llevas 13, 14 horas, el cuerpo está totalmente sin energía y, bueno, hay que tirar un poquito de todo, ¿no? Pero al final creo que se tira más con ganas y pasión que con energía física. Bueno, todo este año 2020, marcado un poco por lo extraño, ¿no?, que está siendo, sobre todo por la crisis sanitaria, a nivel personal no te ha ido mal, ¿no? Comenzaste bien en México, estuviste también en Serbia, también incluso en Holanda. Esto antes de que llegara el confinamiento, después ya comentaremos lo que vino después del confinamiento, pero la evolución ha sido muy buena, Iván, ¿no? Sí, bueno, la verdad que he intentado pues mantener mi año, ¿no? O sea, mis rutinas de todos los años, pese a todas las circunstancias, y la verdad que, bueno, he tenido suerte de estar este año en nuevos países, como dices, en México, en Serbia también, y bueno, la verdad que no me puedo quejar. Está siendo un año muy, muy bonito, pese a todas las circunstancias negativas y las dificultades que estamos pasando. Porque no me quiero olvidar que después del confinamiento tuviste que entrenar, evidentemente no se podía salir al aire libre en esa cinta de correr, y ahí lograste también una marca importante que además recordamos aquí en este programa, creo que fue por el mes de mayo, ¿no? Por ahí. Sí, correcto. Digamos, ese es el logro más importante, ¿no?, que he conseguido en mi carrera deportiva, que es un récord mundial, ¿no? Fue en cinta de correr y la verdad que me hizo mucha ilusión, sobre todo por cómo se dio, ¿no? Pues sacar de una situación que creo que era muy negativa para todos, sí, pues intentar reconvertirla en algo positivo y que bueno, que creo que a mí me ilusionó mucho, pero sobre todo también a toda la gente que me sigue, que me apoya. Creo que creamos ahí una especie de burbuja, ¿no?, de ilusión que me hizo muy orgulloso conseguirlo. Ajá. ¿Cuál ha sido el camino precisamente desde que poco a poco se ha podido ya poder volver a entrenar al aire libre hasta lo del otro día de Holanda? Porque también has participado en más cosas. Sí, bueno, previamente a esta carrera de 24 horas, pues corrí en Austria 12 horas, que también, bueno, es la mejor marca mundial de este año por el momento. Y entonces, bueno, ha sido un poquito de progresión, ¿no? Primero las 12 horas, bueno, como dices, después de la cinta intentar aclimatarme de nuevo a la calle, que también fue un periodo de una semana bastante complicado, porque no es lo mismo correr en cinta que en la calle. Pero bueno, luego de eso vino las 12 horas de Austria, que también salieron muy bien, y bueno, y ahora ya he dado otra vez el paso a las 24 horas, que bueno, que no es nada sencillo, ¿no? Esta prueba es una prueba muy, muy dura, en la cual tienes que estar físicamente muy bien, pero sobre todo mentalmente tienes que estar muy a tope. Ajá. Y a partir de ahora, Iván, ¿qué vas a hacer? Yo creo que un poco es la incertidumbre, ¿no?, de saber cómo va a ir el calendario, de en función de cómo evolucione la pandemia. Ahora mismo no sé qué plan tienes previsto, por ejemplo, de aquí a final de año. Bueno, pues tienes totalmente razón. Ahora hay una incertidumbre de no saber lo que se va a celebrar, lo que no, digamos, las propuestas que puedo tener o no puedo tener. Entonces,
Pues nada, simplemente ahora voy a estar 2 semanitas para intentar recuperarme, digamos, estar totalmente libre de dolores, ¿no? De sí. Coger energía y luego, bueno, prepararme, estar preparado. Supongo que intentaré hacer una carrera pues de entre 12 horas o 24 horas de nuevo y no sé dónde ni cuándo, ¿no? Pero es lo que te digo, intentaré estar preparado para lo que pueda venir. Y ya la última, Iván, una pena que esa prueba que había prevista en Valencia, pues que no se ha podido llevar a cabo, ¿no? Pues sí, la verdad que una pena, ¿no? Porque correr en casa, hubiera sido hubiera sido maravilloso. Pero bueno, guardamos esa ilusión, ¿no? Para el año que viene, que esperemos que se pueda realizar y la cogeremos con más ganas. Pues Iván, que como siempre ha sido un gran placer que hayas estado aquí con nosotros en este Super Running, que seguiremos comentando todas tus gestas y que siempre nos gusta charlar contigo. Felicitarte de nuevo, mucha suerte y mucha fuerza para el futuro. Bueno, como siempre un verdadero placer, soy súper amable y está súper a gusto. Muchas gracias y hasta pronto. Un abrazo, gracias Iván, hasta luego. Gracias. Pues ahí está, Iván Penalvo, ultrafondista valenciano de Alfafar y que ha vuelto a hacer una auténtica gesta, en este caso en Deventer, en Holanda, con ese récord de 24 horas, más de 264 kilómetros, una auténtica barbaridad. Vamos a recordar la agenda de la Fundación Deportiva Municipal para estos próximos días. Precisamente nos tenemos que ir hasta el próximo 7 de octubre con ese Valencia World Record Day con Cheptegei como protagonista y que intentará conseguir aquí en Valencia el récord de los 10.000 metros. La cita será en las pistas del río Turia. Y el broche final, como siempre, lo hacemos recordando a un atleta legendario, a un atleta histórico, y en este caso lo vamos a hacer con un atleta griego, Konstantinos Kederis, que fue oro en los 200 metros. Además, rompió la hegemonía del poder africano y norteamericano en esta especialidad y devolvió a Europa ese oro en esos 200 metros, que no era ni mucho menos sencillo. De todas formas, luego tuvo una carrera bastante convulsa y se vio obligado a retirarse con la sombra del dopaje como protagonista. Con él echamos el broche este Super Running. Gracias por su atención y hasta el próximo programa.
amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.